encantan los nombres con historia, los nombres hermosos, esos nombres que no suelen sonar en nuestros oídos. Entonces, cuando me topo con alguien que tiene esos nombres que me fascinan, me pongo a charlar y hablamos un montón. Y de hecho, vamos a hablar al aire con ella, que tiene un nombre hermoso, porque ella tiene un emprendimiento que está recontra requete bueno, forma parte de los feriantes de nuestros queridos amigos de China Muerta, y tenemos mucho para hablar con ella, que se llama Dinka Natacha Besich. Hola, Dinka. Vale Villalba te saluda. Presentación. No, la Vale, buenos días, ¿cómo estás? Merecidísima. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora me quedó la duda, croata, ¿verdad? Sí, croata. De la isla de Yolta, y de ahí de Grójote, en la parte, digamos, del continente. Qué lindo tener la historia, ¿no? De dónde viene uno, y es tan importante para el desarrollo de uno como ser humano, cuando uno estudia después y se mete en árbol genealógico y demás, saber desde qué lugar vienen nuestros ancestros para conocer nuestro lugar hoy. Absolutamente. Digo que son las raíces, ¿no? Las raíces. Para poder echar el árbol a crecer, es parte de eso. Así que me constituye como esto, la, digamos, toda la sangre croata y después la sangre riojana, argentina, con descendencia también ahí, con sangre de aguita. Entonces es una potencia infinita, te diría, ¿eh? ¡Sos puro power! No, tremenda, tengo la carita croata con la tonalidad de piel de aguita que adoro y celebro y realmente agradezco profundamente. Pero ni hablar, aparte, qué lindo que es. Primero porque, como bien dijiste, nuestras raíces son nuestro orgullo. Y darle importancia y contar de dónde venimos y decir, y elegí Neuquén, o mi familia eligió Neuquén o Chipoleti de Alto Valle para radicarse. Sí. Y eso está re bueno. Y esta tierra. Sí, la verdad que sí. Y esta tierra te. Acá comenzaste con tu. ¿Cuándo empezaste con Titita Merelito, que me volví loca con el nombre de tu emprendimiento? Y Titita tiene que ver con esto, ¿no? Como la fuerza y el power de ser mujer, con mis hermanas, que somos una banda, nos encantaba como toda esa cuestión súper zarpada de la voz de Titita Merelito hablando de muchachas, háganse el Papa Nicolau. Y era muchacha. Como hablando, pero nos encantaba igual, ¿viste? No sabíamos mucho y éramos las Tititas. Y mi hermana me dijo, me imagino que le vas a poner Titita, porque es toda un rearmarme como mujer, digamos, esta etapa de artesana textil. Yo soy de profesión docente y por elección dejé en el 2000, sin saber que íbamos a entrar en una pandemia. ¡Wow! Dejé la docencia, mi cargo de maestra titular, ahí en la escuela 154, que les mando un beso enorme, enorme a esa comunidad tan maravillosa. Y acá estoy, absolutamente feliz de la decisión que tomé. Porque aparte todo un cambio también, viviendo en China Muerta, en realidad, claro. Como me gusta decirlo a mí, Laguna Larga, que es el verdadero nombre, o por lo menos que originariamente lo tiene. Laguna... Después Laguna Larga se llama. Ay, y después se fue tomando lo de China Muerta, hay diferentes teorías, o lo que se cuenta, lo que se narra, que tiene que ver con... o cadáveres que se encontraron en algún momento también en el río. Claro. Qué casualidad, no tan casual, ¿no? Causalidades, habiendo tenido un 3 de junio hace tan poquito. Sí, ¿no? Sí, tremendo. Y después también hay una forma como en la barra, digamos, del sur, que del otro lado de la margen del río Limay, que también se puede como visualizar el cuerpo de una mujer acostada. Es verdad que sí. Entonces tiene como diferentes cosas. Nosotros acá tenemos muchas lagunas y hay una en particular que es muy larga y originariamente esto vendría a ser aparte dentro de lo que es Aguada del Toro. Estaría tan hermoso poder como rastrear a través de las comunidades mapuches originarias por dónde viene el trazo nuevo, digamos rastrear como la historia del nombre, pero por lo que venimos ahí más o menos sabiendo es Laguna Larga, más conocida como China Muerta. Ay, sos una genia, nada de esto conocía. Sí, lo del la silueta de la mujer, porque las veces que he ido que decís no se puede creer, lo ves y es perfecta, es hermoso, la forma. Es hermoso. Estamos las mujeres, siempre la naturaleza diciendo presente. Totalmente, tal cual. Y hace 10 años que vivo casi acá y feliz de estar siendo de este paraje rural chinero, que me devuelve un poco el origen de donde yo crecí mis primeros años en Cervantes. ¡Ah, mira vos! Sí. Pero tenemos mucho en común. Yo te contaba a mis 3 tías de 5, 3 casadas con un yugoslavo, esloveno y croata,
Y sí, y esto de tengo parte de familia en Huergo, porque nosotros somos de la zona de Chipoleti. O sea que desde chiquita, ricas reuniones, digo ricas porque se debe comer rico, reír, mucho bailar. Abundante, sí. Mucho abundante, lindo. De hecho, eso, todos los años tenemos un encuentro croata que se hace, digamos, de la familia Besic. Sí. Con la idea de no perder el origen, ¿no? El poder conocernos las caras, de ir como reconstruyendo la historia familiar sin que se pierda. Ese fue un poco el legado de los abuelos, abuelas, las babas y los didas, como le decimos sí. nosotros. Y la verdad que celebro que podamos hacerlo. Son encuentros muy hermosos y en donde uno vuelve a sentir como los olorcitos o esto de escuchar un poco la lengua. El idioma es muy hermoso, la verdad que sí, es muy lindo. Ay, no, por favor, con vos quiero hacer un programa completo. Quiero saber la historia de esta familia. Y cuando gustes. ¿Cuándo te relacionaste con lo textil? ¿Desde chiquita que jugabas con tus hermanas? ¿Empezaste a diseñar porque dijiste, loco, quiero esta remera, pero con esta tela y con este corte? Mirá, yo soy de las que todo lo resolvían con una abrochadora, no te cogían. ¡Ah! Botamanga, tac, 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 tac. Tal cual, imagínate en la escuela un ruedo de guardapolvo, vení que te lo resuelvo, y era literal abrochadora. Claramente el haberme criado entre toda la croatada, mujeres que cosían absolutamente todo, algo de eso yo evidentemente lo tenía en mi ser, pero totalmente desconocido o no tomado de mi parte. Entonces, quería comprarme un pantalón, y vivir en Neuquén implica... Los valores son de petropeso, ¿viste? Total. Uno docente no gana como un petrolero. Entonces, la verdad que media como ofuscada, fui, me compré un largo de mis gambas largas que tengo, me compré ahí un metro y moneda y dije que salga lo que sea. Le pedí a una amiga, Lore Wisi, una ceramista alucinante, que me preste su máquina y a partir de ahí no paré. Wow. Totalmente autodidacta. Y sale, todo va saliendo. La verdad que muy inspirada también en la vida, en la chacra. Hola. Ay, Dinka, decime que estás por ahí, por favor. Ay, que no sí. sé. Ay, que hasta se había cortado. Inspirada en la chacra, los que nos criamos en chacra, y decís, quiero un jean que me pueda tirar y que se manche, lo lave y lo puedo volver a usar. Tal cual, tal cual. Entonces, la verdad que la posibilidad de coser es viene en mí. No, soy totalmente autodidacta y a partir de esto es repensar fuertemente en qué quiero vender, qué quiero mostrar, a quién quiero vestir. Tal mi cual. Ropa trato de que no tenga género, entonces acá hay ropa que muchachos, muchachas, muchaches entran a mi puesto y buscan ropa que les guste. No hay talles, no uso moldería, mi técnica es ojímetro, yo dibujo arriba de la tela, corto y coso. Qué lindo. Y la idea es que vos te pruebes lo que te guste y que te lleves lo que te quede bien, según tu criterio, según tu gozo, goce, no es, yo no voy a medirte, no voy a decirte vos tenés que ser un L, un M. Claro. Esto es lo que te queda bien, no. Esa sería mi militancia, si querés, con respecto a desconstruir un poco la idea de cómo nos vestimos, para quién nos vestimos, con qué nos vestimos. Y esta cuestión de no necesitar tanto, ¿no? Yo me acuerdo, y me encanta lo que estás diciendo, porque hace poco hablaba con una amiga cuando era adolescente, más mamá, necesito un jean, y mi mamá me miró y me decía, necesitar es un verbo que no deberías estar usando. Claro, y es esto, ¿no? De la acumulación, y cuando entré en moda circular, dije, esta es la que va. Totalmente. Bueno, de hecho yo, ¿qué hago? En mis bordados, que están hechos con la técnica de patchwork, que ay, qué lindo. Usar pedacito con pedacito, pedacito de tela, es reutilizar cada uno de los descartes textiles que genero en el propio taller, qué sé yo, yo no uso, eso por un lado, ¿no? Y ahí aparecen bordados que están totalmente inspirados en la naturaleza, en dónde vivo, cómo vivo, en viajes. Y después yo no entrego la ropa en bolsas, que compro tela para tal fin, o de papel o de plástico. Me pasa que por ahí mi hija mayor, Sol, acomoda en su placar y me dice, che, Maca, tengo un montón de remeras que están manchadas y yo las reutilizo y hago bolsas. O sea, no nada de lo que ande dando vuelta, que pueda ser una tela, yo lo descarto. ¡Qué genial! Todo termina siendo usable. Y cuando yo te entrego la ropa, vos decís,
¡ay, esta bolsita! Y con la tirita que me quedó de cuando corté telas. O sea, todo lo reutilizo de algún modo. Absolutamente todo. Y entiendo que esa tiene que ser como un poco la mirada, ¿no? Total. Cuando uno es artesana, tiene que estar puesto ahí. Y, Dinka, estás en la feria de nuestras queridas y hermosas artesanas y artesanos y emprendedoras y emprendedores de China Muerta. Ahí estás los días sábados. Y en otro momento te podemos encontrar en otras ferias. Aparte de seguir todas, activen celulares arroba titita merelito, que lo están viendo en pantalla, que amé. ¿Dónde más te podemos encontrar? Y después soy feriante fija en la Feria Artesanal de Neuquén, la tradicional, que funciona ya hace más de 40 años en la Villa Argentina. Ahí me encuentran también. Ya a partir de este sábado arranco con todo, sábados y domingos. Y es eso, la vida autogestiva. Sábados en China Muerta, hermosa feria. Quien no vino tiene que venir, y quienes vienen no se la pierdan, porque este sábado va a estar muy hermoso. Va a estar Rolando Lobo haciendo música patagónica. Sí. Totalmente, pero ahí, digamos, sabiendo que se va a bailar muy bonito, porque sí, uno sabe que se va a venir la chacarería de hermosa, resulta de que ahí Kika, que es la compañera que está a cargo de evento, avisó que es muy probable, te diría que ya es el 100% de confirmado, que viene un grupo de baile acá del paraje, así que eso, imagínate, termina como de alimentar las ganas de venirse hasta la feria. Totalmente, esa Kika, como la queremos esa Kika. Sí, comer muy rico, si hace frío, sepan que armamos fogones, hoy tenemos nuestra jornada de trabajo dentro de la feria, y eso implica reunir leña, cortarla y dejarla pegadita a los fogoncitos que fuimos armando durante todo este tiempo. Así que al calor del fuego y de las ganas de compartir y de bancar la autogestión de la feria, los vamos a esperar a todos y a todas. ¡Qué lindo! Aparte, ya me imagino, entras, vas a lo de Marcela, te pedís uno de esos sanguchitos de bondiolita, claro, una empanadita de Kika, una pizza de las chicas, un juguito de Miriam, algo tuyo divino, porque aparte es esto. Ustedes reinvierten todo en la propia feria, o sea, todo el dinero que ingresa, las tranqueras, que corte, primero el laburo que tienen que hacer, que es cortar la leña, preparar, porque ¿cómo amanecieron ustedes hoy, Dinka? ¿Llovió por aquel lado también? Sí, todo está. Yo celebrando, por supuesto, porque esto implica la tierra agradecida, ¿no? Es parte de esta época, sí. Imagínate, está todo mojado, leña mojada. Y como saben, la feria no cierra ningún sábado, y eso implica ponerla a punto a pesar de que esté lloviendo. Exacto. Eso, que cada persona que ingresa a la feria, para nosotros es muy importante, porque entendemos que también valora fuertemente el esfuerzo como grupo que tenemos en esto de sostener una feria autogestiva con esta identidad chacarera, y con el respeto también por las economías familiares, que si no abrimos, seguramente hay alguna familia que no va a tener los ingresos para esa semana. Total. Y entonces ahí nosotros decimos gracias, muchas gracias por venir y acercarse, ¿no? Y estamos a media hora de Neuquén, digo media hora con tránsito, que vayas despacito. Sí, mucho. Y es muy lindo que forme parte del circuito que tenemos nosotros los valletanos, que tenemos la suerte de tener espacios como ese, de conocer gente, yo siempre digo, de ir y proveerte de las verduras para la semana. Le compras un pollo ahí a los chicos. El otro día hablamos con Felicilio. Felicidad, quiero más de tus hongos, la que son Feli. Riquísimos. La Feli, que sí, es lo más. La productora de hongos, sí. Y la verdad que nosotros, además, por ejemplo, nos ha pasado de un día muy feo, sí, ¿no? Y vos decís, bueno, armamos asamblea una y media de la tarde para preguntarle a los compañeros y compañeras que vienen como feriantes, invitades, ¿qué hacemos? ¿Levantamos y ya nos vamos? Y que todos los invitados te digan, no, nos quedamos hasta el cierre. ¿Qué? Y eso implica, vos decís, ¿por qué? Porque sigue entrando gente, no es porque además necesitan vender, es bancamos la feria, sabemos que la gente va a venir, la gente aparece. Tal y se cual. Llevó los huevos, y se llevó la comida, y se llevó que los frutos secos, que una cervecita, no dejen de probar, por favor, la cerveza de Lucas y de Ale, que siempre vienen, es como... Realmente, y las artesanías igual, siempre hay un regalito para hacer.
Así que imagínate la alegría que nos genera todo esto, ¿no? Ay, qué lindo escucharte, me dan ganas ya que sea sábado, ir a pasear un rato, recorrer toda la feria, charlar con ustedes y conocernos, porque eso es re importante. Sí, es totalmente. Todo lo que ustedes dan está viene del corazón, de la tierra, de sus propias manos. Y te hago una pregunta, Dinka, antes de cerrar la entrevista. Me quedé pensando en tu producción. ¿A vos te sirve, por ejemplo, que la gente done ropa o telas? ¿O tenés bastante? Tengo un montón, pero eso siempre se puede llegar a pensar, ¿eh? Me ha pasado que ha venido gente cuando me ven con la máquina de coser y que entienden que la que hace todo eso soy yo, porque a veces está la idea de cuándo te llegan. Claro. Cuando me llegan, ¿a dónde? Ojalá me llegara maná cervicerano, me caiga arriba de la cabeza, pero no, es todo producción de muchas horas de estar laburando. Y me han venido, y me encanta, ¿no? Porque eso es realmente es como una entrega, una bolsita con todos retazos acomodaditos, a mí. Si eso pasa, bienvenido sea, porque eso es una energía muy bonita, muy bonita. Un placer conocerte. La próxima vez que charlemos, que la verdad que queremos ver toda tu producción, pero pido por favor que entren a Instagram y la sigan en @tititamerelito. Es un nombre amorosísimo, me encantó. Sí, y toda tu historia familiar, cómo llevas con orgullo todo lo que nos corre por las venas, que es hermoso y que eso lo transformás en arte, que es justamente lo que producís para Titita Merelito. Un placer enorme hablar con vos. Nos vamos a ver el fin de semana. Genial. Y decirles que vayan, que estén atentos a nuestras redes, porque sí, se viene el fin de semana que viene, el 15. En nuestra jornada tradicional de más cerámicas, menos plástico, a cargo de las ceramistas del Alto Valle, que se las traen, pensando en que se nos viene el despertar de la tierra, ¿no? Estamos llegando ahí al 21 al 20, de junio. Exacto. En el Buñoy, hay que prepararnos para eso, y la cerámica va a estar apuntando a este relato del el nuevo despertar. Así que estén atentas y atentas, que se viene toda la información ahí en el Instagram y en el Facebook de la feria. Me encantó, y aparte nosotros desde Bienvenidos, el gregoriano será el calendario que nos toca utilizar para un montón de cosas, pero en mi caso y en todo este equipo del amor y nuestras amigas nos basamos en el que corresponde, que es el que marca el Buñoy. Así que, y darle, prestarle atención. La tierra da esto, comamos lo que da la tierra. Y vamos a estar siempre sanos, atentos a otras cuestiones que tienen que ver desde la afuera. Así que, Dinka, amé conocerte y siempre serás bienvenida a este banquete. Cuando gusten, y los esperamos a todos los sábados. Y este en particular, desde las 11 del mediodía hasta las 16 horas. Un abrazo infinito en tu nombre a todas y a todos los feriantes. Cómo no, recibimos ese abrazo. Cuídate, hermosa, un placer. Estamos hablando con Dinka de Sitch, que le mandé este aplauso. Una copada, ya cuando hablamos por teléfono en la previa, coordinando la entrevista, una divina total, @tititamerelito. Tita Merelo, pero en chiquitito, Titita Merelito. La verdad que preciosa, preciosa esta mujer, y queremos ver todo lo que hacen. Y repito, es un excelente paseo de espíritu. Oh, no sé qué hacer, vos, Nino. Bueno, Nina no creo que sea de aburrirse. Me decís, papi, ¿qué hacemos? Pum, al auto. China muerta, estamos en un toque y la verdad que vale la pena. Hola, Rusa, hermosa de la vida que te amo. Hola, Ale, querido. Martina del amor allá aquí. También está ese Moreno como todos los días presente. Y acá tengo un notición. Estaba hablando con mi amiga Jackie, hermosa, de Art Stage. Nuestro querido amigo Gaby Palmero, Cristian Temi, toda esa gente del amor. Si les gusta Don Osvaldo, señores y señores, en este lugar, en este programa, vamos a tener entradas para regalar y discos, no digo más. ¡Asa! Así quería escucharlos. Señoras y señores, un poco más, me quedé con ganas de ir a Perro Indio. Elegí ese día quedarme en casita, me tenía que cuidar la garganta, era un domingo. Me quedé con unas ganas que no se puede creer. Por eso siempre va a sonar Perro Indio en este programa. Y en este caso, en este momento, vamos a escuchar. ¡Ay, Miriam también! Hola, aprendí a todas. ¡Mua! Miriam, hace mucho que no hablamos, ¿eh? Te mando un beso enorme a vos y a toda tu familia. El sendero, elijamos cuál es el nuestro. Siempre podemos elegir.